Oración de la noche de hoy jueves, 1 de agosto de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, de nuevo estoy rendido en tu presencia tras esta larga jornada que llega a su fin. Me pongo a tus pies para alabarte por todas las gracias que me has otorgado a lo largo de este día. Me pongo en tus manos en esta bella noche para que hagas de esta sencilla oración una alabanza armoniosa dirigida a ti. Que toda mi vida, que mis palabras y mis acciones sean siempre para anunciar las maravillas que has hecho por mí en toda mi vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has permitido vivir en este día que llega a su fin. Gracias por llenarme de tu paz cuando todo parece que se sale de control y de tu fuerza al momento de hacer frente a dificultades. Sé que han pasado muchas cosas que no han sido favorables, pero gracias a ti he podido superarlas con éxito. Señor mío, en esta noche dame la esperanza de que todo estará mejor el día de mañana. Pareciera que la desesperanza es lo único que habita entre las personas. Pareciera que todos estamos perdiendo el camino. Por eso te pido que en esta noche me llenes de la esperanza de la resurrección de tu Hijo. Dame la capacidad de comprender que el sufrimiento es algo importante en la vida, pues forja el carácter y ayuda a madurar. Padre mío, ayúdame a comprender qué es necesario para poder avanzar en el camino de la santidad. Dios mío, dame la fortaleza necesaria para tomar mi cruz. Otórgame la sabiduría para saber descubrir la misión que tienes preparada para mí. Que yo sea capaz de cumplir tu santa voluntad para que pueda dar pasos seguros en el camino de la santidad. Señor mío, gracias por darme la fortaleza que viene de tu Santo Espíritu para poder vencer las dificultades que se presentaron en este día. En esta noche, toma mi corazón para que quites de él todos los sentimientos que me arrebatan el descanso. Dios mío, en esta noche me pongo en tus manos y que el sueño reparador haga obras buenas en mí. Haz que el pecado no me gane la batalla. Estoy seguro de que a tu lado lo puedo lograr. Gracias por cada lección aprendida, por cada oportunidad de crecimiento, por cada momento de reflexión que me has permitido. Haz que tu paz inunde mi ser y me permita descansar plenamente en tu amor. Que la tranquilidad de tu presencia me envuelva y me haga sentir seguro y protegido. Señor, en tus manos encomiendo a mis seres queridos, a mis amigos y a todos aquellos que necesitan de tu consuelo y amor. Derrama tu bendición sobre ellos, cuida sus corazones y sus vidas para que puedan sentir tu presencia y tu amor en cada momento. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y de tu amor en sus vidas, que mis acciones, mis palabras y mi ejemplo hablen de ti y de tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo,
porque me cuidas y me proteges, porque me llenas de tu amor y me das la fuerza para seguir adelante. Señor mío, al comienzo de este nuevo mes, te entrego mis sueños y mi descanso, confiando en que tú velas por mí y por los que amo. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar, deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.